Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo creo que ya podemos ir comenzando, porque bueno, pues ya estáis la mayoría de vosotros y por no bueno, pues haceros esperar más. Si os parece, bueno, pues comenzamos. Luis, estabas ahí, ¿verdad? Ya Buenos está, días, ya Luis. me veis, ¿no? Sí, Perfecto. bueno, ya estamos. Fenomenal. Pues nada. Problemillas del directo. Pues venga, empezamos, si te parece, Luis. Muy bien. Vale, pues bueno, pues para que sea una charla un poco más participativa, pues nos encantaría que si tenéis preguntas nos las vayáis enviando al correo que tenéis ahí, equipocomercial@santaluciam.es, y según las vayamos recibiendo, pues las vamos comentando y bueno, pues las vamos respondiendo yo creo que a lo largo de la presentación para que sea pues es una charla más participativa, ¿no? Así que bueno, pues en dos líneas, presentaros al equipo de renta fija. Yo no me he presentado. Bueno, soy Beatriz Franganillo, soy responsable de ventas institucional de Santa Lucía Asset Management. Prácticamente todos me conocéis. Y bueno, pues la presentación del día de hoy es más para actualizaros sobre mercados de renta fija, de la que hablarán, bueno, pues el responsable del equipo, que es Luis Merino, como veis aquí. Y bueno, pues comentaros cuatro líneas sobre el equipo. Es un equipo muy senior, como podéis ver. Luis es el responsable, Luis Merino es el responsable del equipo, como os digo, bueno, pues con más de 25 años de experiencia, estuvo casi 18 años como, bueno, casi 20 años como director del equipo de renta fija en CaixaBank Asset Management, fue también director de inversiones en Wealth Solution más recientemente y, bueno, pues más de 15 años como profesor de diferentes másters como Liebe o BME, ¿no? Luego tenemos a Ignacio Diez, también otro gestor muy senior, que bueno, pues ha gestionado fondos de renta fija en diferentes entidades como Principal, Scandia o Bankinter, entre otros, ¿no? Y por último, también Carlos Cuya, que bueno, pues también ha sido gestor de renta fija en diferentes entidades como Banco Popular o Aviva, antes, bueno, pues de que se produjera la compra por Santa Lucía, ¿no? Y bueno, pues yo creo que si te parece, Luis, ya pasamos a Muy las bien. estrategias. Vamos a resumir brevemente las estrategias que gestiona el equipo, que las tenéis aquí, y bueno, pues luego ya pasaremos a la presentación como tal de mercados, ¿no? Pues si queréis os comento un poco los tres productos que tenemos. Básicamente el corto plazo, que se llama Santa Lucía Renta Fija 02, hasta 2 años de duración. Renta fija a largo plazo, Santa Lucía Renta Fija Secas, y luego el Renta Fija Flexible, que se llama Santa Lucía Renta Fija Dinámica. Básicamente aquí tienes un resumen de los mandatos, ¿no? Y del posicionamiento que tenemos ahora. Como resumen, pues estamos cautos en duración, en los fondos que pueden tener más duración, como son los largos plazos. Tenemos exposición a riesgo de crédito, ahí lo medimos con el Spread Duration. Y yo creo que las TIRES hablan por sí solas, es decir, en el contexto actual de TIRES, las carteras ofrecen unas TIRES atractivas, 1,60 en el corto plazo, 1,85 en el largo y 2,24, ¿no? El tema de divisa, muy rápidamente decir que a pesar de que el folleto permite un 5, un 10, no estamos utilizando riesgo de divisa. Eso es muy importante recalcarlo. Aquí ponemos lo que puede permitir el folleto, pero llevamos tiempo sin introducir riesgo de divisa y no tenemos pensado. ¿Por qué? Pues porque mete más volatilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Rating medio, triple B, volatilidades, patrimonios. Bueno, recientemente el Santa Lucía Renta Fija 02, que es la estrategia de corto plazo, ha recibido 5 estrellas por Morningstar. Como sabéis, bueno, de los últimos 3 años, primer decil, etcétera. Son buenas noticias. Es un fondo, además, bueno, con unas comisiones tremendamente ajustadas, como veis ahí. Tan solo 6 pipos de gestión, con lo cual es un poco, si quieres, el producto estrella, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es la gama. Es una gama, como veis, sencilla, simplificada en lo que sabemos hacer, mercado euro y en crédito, que es nuestro core business, ¿no? Entonces, muy rápidamente, ya entrando en la presentación, dos cosas. Yo encantado de que entren preguntas porque lo va a hacer más dinámico, pero bueno, yo iré un poco gestionándolo. Encantado de que me preguntéis cualquier duda. Que puede ir surgiendo, ¿no? Porque yo lo hace como más fresco el tema, ¿no? De manera muy resumida, os cuento lo que os voy a contar hoy, ¿vale? Me han dado en torno a 40 minutos aproximadamente. Vamos a hablar de, primero, el impacto del COVID, es decir, impacto macro. Vamos a hablar de las medidas fiscales y de política monetaria que se han implementado, bancos centrales, especialmente centrados en Estados Unidos y en la Unión Europea. El impacto en mercados, lógicamente, en mercados de renta fija. Y por último, os vamos a comentar visiones, ideas
y el posicionamiento de los fondos. Y al final de todo tenéis un anexo con el detalle de los fondos. Entonces, la primera parte es, oye, el impacto que está teniendo el COVID, ¿no? Desde el punto de vista macro. Pues aquí un poco la frase es muy sencilla y a la vez muy contundente. Nos encontramos ante la mayor recesión o la recesión más severa de la historia económica moderna. La recesión más repentina, más rápida y también más global y también más sincronizada. Es decir, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial el mundo se encontró con una situación del parón económico que hemos vivido estos meses. Por lo tanto, podemos estar hablando de algo tremendamente significativo, pero a la vez más fugaz o más efímero de lo que han sido, por ejemplo, la última Global Financial Crisis, que duró 10 años, ¿no? Entonces, aquí os pintamos un poco la previsión del FMI, aunque esto, bueno, está sujeto todavía a revisiones, que en principio una recesión mundial de un 3% pues es muy, muy severo, ¿no? Porque siempre las economías emergentes siempre han tirado hacia arriba, ¿no?, de crecimiento global. Entonces, más severa que en el año 2008. Aquí un poco la duda es la recuperación, ¿vale? La famosa V, W, L, todo el abecedario. ¿Cuál es nuestra opinión? Pues que la recuperación va a ser gradual y lenta. No vamos a tener una V. Esa es un poco nuestra opinión. Es decir, ¿por qué? Pues porque hay sectores muy afectados, turismo, viajes, luego hablaremos un poco, economías muy dependientes, como la española o la italiana, de esos sectores, y por lo tanto la recuperación creemos que va a ser gradual. Es verdad que va a haber países que van a liderar, como los más industriales, como Alemania o China, van a liderar esa recuperación, ¿no? Pues aquí viene, se ve muy bien gráficamente, ¿no? Corrección este año y recuperación. Esa previsión creo que es algo optimista respecto a que la recuperación nosotros pensamos que va a ser menor. Si nos aferramos a los datos ya publicados en el primer trimestre, lo que vemos es que el PIB en la eurozona ha caído un 3,8 y que ha habido mucha dispersión entre países. Aquí vemos que Francia es el país que más ha sufrido en el primer trimestre, cayendo más de 5%, y luego está Italia y España. ¿Cuál es nuestra opinión? Pues que en el segundo y tercer trimestre Italia y España van a ser países que van a sufrir más, pues lógicamente, por el peso del turismo, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de socializar, por todo lo que significa el ocio, bares, restaurantes, hostelería, etcétera, etcétera, impacta mucho más en la economía que países más industriales. Vemos, por ejemplo, el caso significativo de Finlandia, por ejemplo. Finlandia ni se ha enterado en este primer trimestre de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es un impacto a lo largo de Europa desigual. Hay una cosa curiosa, que en China, donde se originó todo, curiosamente es el país donde más rápido se está recuperando y donde menos impacto va a tener a la larga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final China es muy industrial y China al final ahora mismo ha estado fabricando cuando todo el mundo estaba cerrado. Por lo tanto, esto es una nota curiosa, ¿no? Y luego a nivel comercio mundial, pues una caída del 20%, una caída del 32% en 2020 implica, pues, y compara con en el año 2009, después de Lehman Brothers, pues cayó un 12%. Entonces, esto nos da una indicación de la severidad que comentaba al principio de esta recesión, pero habrá que ver el tema del rebote. Entonces, esta es la situación de manera muy resumida, una recesión severa, sincronizada y global. ¿Qué medidas se están tomando para intentar paliar esta situación? Pues en el ámbito de la Unión Europea la verdad es que es un poco decepcionante. Es verdad que se han adoptado una serie de, no voy a entrar aquí tampoco al detalle, simplemente unas pinceladas, ¿no? Pero esto para que lo tengáis, pues si lo queréis ver con más detalle. Pero básicamente se han puesto una serie de mecanismos. ¿Qué problema hay? Que el SM, los préstamos de SM, que es hasta de 240 billion hasta el 2% del PIB, son préstamos y por lo tanto aquellos países con mayor nivel de deuda, léase Italia que se va a ir a 150-160%, léase España que se va a ir a 120%, todos estos países que ya están muy endeudados, pues no están nada contentos con incrementar su deuda con préstamos ISM, aunque sean de la Unión Europea. La única ventaja de esto es que el funding, es decir, el coste de financiación de esos préstamos, va a ser más bajo. Pero realmente estos países están financiando, por ejemplo, con letras, etcétera, muy barato. Es decir, que de hecho Italia pues ha mostrado cierto reticencia. Es decir, que las medidas que se han puesto en funcionamiento, si bien, pues bueno, son paliativas, pero estos mecanismos de financiación no convencen, ¿no? Lo que anunció Alemania y Francia la semana recientemente es algo
que es un poco alternativa a los famosos coronabonos. Sabéis que los coronabonos eran un instrumento que se había planteado como mutualización de la deuda en la Unión Europea y que sería muy beneficioso para la periferia. ¿Por qué? Pues porque al final supone emitir deuda conjuntamente. La Unión Europea ya tiene un presupuesto comunitario con un y ya puede emitir bonos de la Unión Europea. Esto no es nuevo. ¿Qué problema hay? Que tiene por ley limitación a 0% de déficit. Entonces, no pueden emitir bonos de manera tan sencilla. Entonces, lo que ha propuesto Alemania y Francia son buenas noticias para periferia, pero quiero ser cauto. Primero, no está aprobado, se aprobará en el Consejo Europeo el 18 y 19 de junio. Segundo, hay muchos países que están en contra. Austria, Suecia, Dinamarca, Holanda, etcétera. Y en el mejor de los casos lo tendrán que aprobar los parlamentos de los diferentes países a finales de este año. Por lo tanto, no estaría disponible hasta 2021. Entonces, no son líneas de crédito, sino que son ayudas directas. Ayudas directas, pues centradas en temas de COVID. Aquí está un poco en el aire lo que sería la condicionalidad, el famoso memorándum of understanding, los famosos hombres de negro, si nos rescatan o no nos rescatan. O sea, todo ese tema está un poquito en el aire porque no está decidido. Parece ser que no va a haber una condicionalidad como en los anteriores rescates o como en los anteriores, digamos, ayudas, pero está por ver. ¿De acuerdo? Entonces, de todas formas, aún así, con todo, es decir, lo que estamos planteando es incrementar el presupuesto comunitario del 1% al 3,5%, con lo cual también es insuficiente. Aunque son buenas noticias, es insuficiente. Nos, sí. Nos han mandado una preguntita. ¿Sí? Nos dicen que si además del FMI hay algún organismo que opine que va a haber una recuperación en V y rápida en el 2021. Pues lo están cambiando. La verdad es que de las previsiones iniciales del Fondo Monetario y del OCDE han ido empeorándolas. Es decir, esta foto es de las primeras y ya los mismos organismos, Fondo Monetario y OCDE, o sea, esto ya se ha quedado obsoleto porque las declaraciones que están haciendo o lo está apuntando a que, al poco el escenario que yo comentaba al principio, que la recuperación no va a ser una V. Inicialmente el mercado y un poco el consenso era, oye, pues esto es un tema pasajero, es severo, pero recuperamos rápido. La realidad nos está demostrando que la recuperación no va a ser tan rápida. ¿Vale? Aquí no he hablado de, pero es un tema importante, de la guerra comercial Estados Unidos-China, porque ya para, no nos da tiempo a todo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que se está viendo es que los compromisos que habían alcanzado a finales del año pasado en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, pues no están yendo como se debía. Es decir, y ahora con el tema de Hong Kong se vuelve a recrudecer, con el tema de que si el virus es chino o no. Es decir, que la guerra comercial se está recrudeciendo y el COVID, la recuperación va a ser más lenta el año que viene de lo que se prevía en un principio. Uh-huh. Sí, que las perspectivas están cambiando. Vale, están un poco siendo más cautas. Evidentemente, el año que viene vamos a recuperar, pero, pero a lo mejor más gradualmente. Es decir, a lo mejor vamos a suponer que hay ciertas economías como la española y la italiana caen doble dígito. Vamos a suponer este año. Pues el año que viene no vas a recuperar un 10%, vas a recuperar a lo mejor un 5, un 6. Vale, esa es la idea, que vas a caer más de lo que vas a recuperar el año que viene. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos visto desde el punto de vista político y desde el punto de vista de bancos centrales. Lagarde pues, ha creado un programa nuevo, un nuevo programa de compras, Pandemic Emergency Purchase Program. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un programa en teoría más flexible, 750 billion, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste? Pues muy rápidamente, pues oye, puedo comprar hasta high yield y son los programas que ya tienes vigente. Lo que pasa es que lo deja abierto, sine die, supone comprar hasta 100 billion mensuales, ¿vale? Hasta diciembre, de momento, más los vencimientos que tenga, ¿de acuerdo? Con lo cual son los mismos programas, pero más importe. Y sin embargo, la Reserva Federal sí que pensamos que son medidas más contundentes, es decir, ¿por qué? Pues porque al final supone el 14% del mercado outstanding de bonos, porque tienes muchos programas, porque es mucho más variado, porque compra ETFs, que es una asignatura pendiente, yo creo, del Banco Central Europeo, es decir, si no compras secundario, el mercado no acaba de estabilizar, compras préstamos, compras high yield, titulizaciones, ha reactivado el programa TALF, que se creó en la crisis de la subprime, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que al final la Fed es un programa, son 9 programas muy contundente o por lo menos más. ¿Por qué? Porque son 3 trillion, mientras que el ECB son 1 trillion, básicamente, ¿no? De todas formas, aquí sí me gusta esta diapositiva como resumen. Es decir, el punto de partida de la Fed arriba son 4 trillion y medio, ¿vale? Y se va a ir a 11. Es decir,
casi multiplica por 3 el balance inicial, ¿vale? Si nos veamos el ECB abajo, vemos que el punto de partida son 4,7 y te vas a 5,8, es decir, el famoso trillón incremental. Conclusión, la Fed sí que está haciendo un esfuerzo muy superior al Banco Central Europeo en comprar bonos, estabilizar el mercado, etcétera, etcétera, inyectar liquidez, ¿de acuerdo? Es verdad que si comparamos lo que pesa en el balance de los bancos centrales sobre el PIB, pues aquí vemos, esto es muy significativo, ¿no? El Banco de Japón le pesa 112 sobre el PIB y el Banco Central Europeo ya está un poco adelante y la Fed está haciendo un poco catch-up, está recuperando terreno, con lo cual tiene más recorrido, igual que Banco de Inglaterra, ¿no? Pero aquí esto, esta foto nos ilustra muy bien que el Banco de Japón, que lleva muchísimos años con políticas fiscales y monetarias muy agresivas, pues tampoco está consiguiendo reactivar la economía. Entonces, esto es desde el punto de vista de políticas monetarias y también el impulso fiscal en Estados Unidos. Aquí vemos el 2020, con respecto a la zona euro, pues también se ve claramente la diferencia, donde es mucho más agresivo. A recordaros lo que he dicho antes, el SM, en el caso de los países que lo soliciten, será un 2% del PIB del país que lo solicita, como límite. Es decir, que tampoco estamos hablando de algo muy material. Entonces, eso es desde el punto de vista un poco macro, políticas fiscales y monetarias. Mercados de renta fija. Bueno, pues ya lo sabemos. Aquí estamos pintando lo que es el VIX. Aquí no parece mucho, pero el VIX ha ido del 5-10% al 60%, que es la línea gris, ¿vale? Y aquí tenemos los CDS, lo que sería el crossover y lo que sería el main, ¿no? El crossover casi a 700, lo que es el high yield, y el main, que lo que sería investment grade, se ha ido a la zona de casi 100, que es la escala de la izquierda. Aquí tenéis la escala de izquierda, esto sería 100 y esto sería 700 y ahora en la zona de 500, ¿de acuerdo? Aquí pintamos también los financieros subordinados. Entonces, toda la volatilidad de bolsas cayendo un 40%, pues ha arrastrado al crédito, lógicamente. El mes de marzo ha sido el peor mes para crédito investment grade de la historia. No ha habido ningún mes, a pesar del ECB, que hayas tenido un comportamiento tan malo del crédito. Entonces, un poco aquí la primera lectura es, oye, yo creo que el crédito tiene valor a estos niveles. Pensamos que la recuperación no va a ser, igual que la macro, rápida y no va a ser algo inminente, pero creemos que, como hemos visto antes con las tires de los fondos, ahora mismo el crédito ofrece unas rentabilidades o unos spreads lo suficientemente atractivos para pensar que de aquí a 12 meses vamos a tener un movimiento favorable para nuestras posiciones. Luego entramos un poquito más en detalle. Y luego lo que es importante es el tema sectorial. Es decir, hemos dicho antes que los países más sesgados a determinados sectores van a sufrir más. Hemos dicho todo lo que sería consumo más cíclico, transporte, viajes, servicios, etc. Entonces, aquí es muy importante el posicionamiento en las carteras, ¿no? Es decir, nosotros estamos fuera de los sectores más vulnerables. Oye, aerolíneas, turismo, ocio, viajes. Es verdad que estamos viendo medidas de rescate, por ejemplo, Renault lo rescata el Estado francés, Lufthansa lo rescata el Estado alemán, Ford y General Motors la Reserva Federal, y estamos viendo que grandes compañías de tamaño muy elevado, es decir, lo que son los grandes campeones nacionales, están siendo rescatados, ¿vale? Pero quitando un poco ese segmento, pues va a haber muchas empresas del sector que van a sufrir. ¿Dónde preferimos estar? Pues bancos, utilities y telecoms, ¿no? Luego podemos entrar un poquito más en detalle, ¿no? Esto es el retorno, aquí estoy pintando el retorno de lo que sería el comportamiento sectorial year to date. Entonces vemos aquí toda la discrepancia que hay, ¿no? Entonces aquí es muy importante ser muy selectivo en el posicionamiento sectorial. Ya no solo tener crédito, sino tener crédito en sectores que creemos que son más defensivos. Luego hablamos un poco más de los bancos. Es verdad que los bancos van a sufrir un empeoramiento de la asset quality en sus balances, pero parten de balances más robustos, ¿no? Entonces, aquí es lo que pintamos. Es decir, la diferencia de esta crisis con la crisis de Lehman, ¿cuál es? Cuando empezó la crisis de Lehman, por ejemplo, España tenía un 40% de deuda sobre PIB, era triple A. Pasaron 10 años y fue empeorando su situación fiscal hasta un 100% de deuda sobre PIB, ¿no? Entonces, los estados, aquí la conclusión es que los gobiernos parten de esta crisis con una situación en general más vulnerable. Es verdad que Alemania, Holanda, etcétera, tienen más margen, de deuda sobre PIB en torno a 40-50%, pero en general, Estados Unidos, Reino Unido, parten de situación más vulnerable. Sin embargo, los bancos han hecho los deberes en estos últimos 10 años y han fortalecido mucho sus balances.
Es decir, tienen capital, más capital, de más calidad, y ahora incluso el regulador pues está relajando ciertos buffers de capital, como buffer contracíclico, está retrasando el MREL, es decir, el periodo donde tienen que emitir deuda con la asociación de pérdidas, etc. O sea, la conclusión es, los bancos, esto no es una crisis financiera, esto es una crisis económica o social, digamos, sanitaria, pero que impacta en la economía, y los bancos, lógicamente, van a sufrir. Habían bajado morosidades por debajo del 5%, en lo que es periferia, y a lo mejor ahora vuelve a subir, pero habías hecho los deberes. ¿Dónde creemos que es más vulnerable el tema? Pues en China, en la parte financiera. No tanto gobierno, sino financiero, y lo que es emerging market, las economías emergentes, ¿no? Aquí ilustramos un poco la idea, es decir, el ratio de capital antes de la crisis de Lehman, año 2006, pues estabas en la zona del 12, y ahora estás en la zona del 17. ¿Vale? Aquí se ve claramente, esto es el BIS, cómo los bancos, pues bueno, están mejor preparados para esta crisis. El crédito bancario, también aquí estamos pintando lo que es el crédito bancario más emisiones, ¿no? O sea, lo que es préstamo de los bancos a la economía real más emisiones de bonos de no financieros. Pues claramente en Estados Unidos vemos cómo los balances han hecho los deberes y tienen más margen para crecer el crédito. En cambio, aquí en Europa, no tanto. Entonces, aquí hay una cuestión importante que es, oye, ¿cómo afecta la inflación? Toda esta situación, hay factores que apoyarían algo más de inflación y otros más deflación. Es decir, la recesión es deflacionista por definición, pero el proteccionismo, más guerra comercial, más producción local, etcétera, etcétera, y el incremento de deuda podría ser inflacionista. Lo que pasa es que si ponemos en la balanza estas dos variables, creemos que van a pesar más los factores deflacionistas. Por lo tanto, la inflación ni está ni se la espera. Los bancos centrales van a tener que seguir estando muchos años inyectando liquidez y comprando bonos. Aquí pintamos la correlación, que a mí me gusta mucho porque va bastante bien ajustada, de lo que sería el Brent con lo que sería el precio del crudo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que los niveles de Brent actuales en la zona de 36 apuntan a una inflación en torno a cero. Es decir, que nos vamos a ir previsiblemente a 0% cuando el target es el 2. Aquí vemos, por ejemplo, periodos muy curiosos donde inflaciones en torno al 2 en el año 18 han sido compatibles con crudo a $80. Estamos muy lejos de ahí. Con lo cual pensamos que al final todos esos factores lo que van a apuntar es que no va a haber inflación, los tipos de interés libres de riesgo van a seguir bajos por mucho tiempo. No va a haber presión. Por lo tanto, los tipos soberanos, que lo pintamos aquí, los tipos soberanos han estado muy en rango, bajos, no pagan. Es decir, Alemania, pues lo tenemos aquí. Es decir, durante toda esta crisis, bueno, ha habido volatilidad, pero sigue aquí en la zona del menos 0,40, menos 0,50. Japón en la zona del cero. Y países como Estados Unidos, que tenías tipos en torno al 2% a comienzos de año, pues se han ido al 0,70. ¿No? Y tenemos España, y tenemos Reino Unido. Italia es el único país donde, como consecuencia de una economía más vulnerable, como consecuencia de ampliaciones de primas de riesgo, pues sí que ha sufrido, aunque ya se ha colocado hoy por debajo de 200 puntos básicos, ¿no? Con lo cual nosotros un poco aquí en Italia estamos reduciendo exposición hacia una neutralidad, aprovechando que el spread pues, bueno, ha vuelto por debajo de 200. ¿Por qué? Pues porque, hombre, Italia al final afronta esta crisis, como decíamos antes, de algo más vulnerable y seríamos un poquito más cautos. O sea, hemos pasado de estar más largos a estar más neutralizados. Entonces, ¿el crédito versus soberanos? Pues seguimos pensando que el crédito paga más que los soberanos. Es decir, aquí estamos pintando lo que te paga el crédito investment grade frente a los soberanos. Entonces, estamos a niveles más amplios que el cierre 18. Acordaros, cierre 18, que estaba todo muy amplio y luego el rally que hubo. Bueno, estamos más amplios, a pesar de que se ha ido a niveles absurdamente amplios, en un mercado roto en marzo, en un mercado distrés en marzo, donde se fue a un nivel loco. Pero incluso ahora, que ya el tema ha estabilizado, estamos hablando de casi 200 puntos básicos sobre los tesoros de Europa. Con lo cual creemos que el crédito, en términos generales, con respecto a soberanos, es atractivo. Y aquí ya, hilando un poquito más fino, dentro del crédito, ¿qué segmento o qué rating creemos que tiene más valor? Pues en este momento, los nombres de calidad tienen más valor, curiosamente. Nosotros hemos estado todos estos meses pasados apostando más por triple B, por periferia, etcétera, pero ahora realmente estás comprando compañías de calidad, single A, doble A muy pocas, pero single A,
a niveles no vistos desde el año 2012. ¿Aquí qué es lo que pintamos? Pintamos lo que te paga cada rating con respecto a su rating inmediatamente anterior. Por ejemplo, lo que paga el rating A con respecto al AA, que es la línea verde, ¿vale? Entonces, esos 50 puntos básicos, ¿vale? No los vimos desde 2012. Acordaros, 2011 crisis de Grecia, crisis de soberanos, 2012 prima de riesgo que se fue a, acordaros, a 500 puntos básicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estamos en esos niveles. Entonces, hay nombres de calidad core de países como Suecia, como Dinamarca, como Alemania, que hasta ahora no habíamos comprado porque estaban muy caros y que estamos aprovechando para comprar. Es decir, que es el nivel más atractivo. Y el AA frente al AAA, pues casi lo mismo. Estamos a niveles 2013-2012. Sin embargo, el triple B, dentro de que lógicamente paga más en absoluto, en relativo a single A, pues estamos a niveles del 2016. Es decir, no estamos en niveles excepcionalmente baratos. Conclusión, mantenemos la posición en triple B, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos añadiendo ahora en cartera, pues son nombres, ejemplos, Ion, un primario nuevo, Volvo, bancos daneses como Gise, como Unicredit, como Nordea, gran banco, que no habíamos entrado porque estaba caro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son nombres de mucha calidad y que ahora mismo están en un nivel atractivo. El tema de ESG, pues el tema de ESG, seguimos monitorizándolo. Antes de ESG, nos voy a dar otra pregunta sobre cómo crees que van a evolucionar los ratios de default en los próximos meses en el crédito. Buena pregunta, porque veníamos de ratios de default muy bajos. No he puesto aquí el gráfico porque al final tampoco nos da tiempo a poner todo. Es buena pregunta, porque realmente, mira, yo estas últimas semanas he estado a tope con conference calls con bancos, ¿vale? Esta misma mañana he tenido bancos de todo, ¿eh? Desde nórdicos, periféricos, españoles, italianos, de todo. Entonces, todos están manejando, lógicamente, defaults o tasas de defaults más altas, ¿no? Ahí hay una gran disparidad, deciros, ¿no? Es decir, no hay un consenso claro en las asunciones. Lo que está claro es que venimos de tasas muy bajas, ¿vale? En investment grade, a lo mejor nos podemos ir a zonas de 2-3%, y en high yield hay bastante dispersión en previsiones. Hay gente que habla de 5, o sea, gente que habla de 10, ¿no? Pero es evidente que las tasas de default van a subir. Por eso, lo que hay que centrarse es en nombres de calidad. Es decir, uh-huh, en la parte de high yield, que yo no sé si tenemos aquí alguna de... No tenemos porque ya no tenía... En general estamos cautos, lo comento al final en posicionamiento. Es decir, en high yield estamos cautos. Otra cosa es uh-huh, con ellos de nombres, pues grandes compañías que han tenido downgrade, bueno, pues son grandes compañías que, como digo, están siendo rescatadas o bueno, van a salir adelante, ¿no? Pero efectivamente, nombres high yield, frágiles, pequeños, débiles, y encima de sectores vulnerables, de momento estaríamos fuera, porque efectivamente las tasas de default van a ir a peor. Uh-huh. El número concreto es, ya te digo, que hay mucha dispersión, pero efectivamente van a ir al alza, ¿no? Entonces, la parte esta de bonos verdes simplemente es decir que hemos ido añadiendo en cartera, que nuestra filosofía no es que de momento crear un producto puro, sino ir metiéndolo en todos los fondos. Un 8% significa, a lo mejor hay gente que dice, bueno, esto es poco, sí, pero hay que tener en cuenta que los bonos verdes pesan en torno a un 5% del mercado, que es muy poco todavía, ¿vale? Entonces, aquí un poco el gráfico este, lo que pinta, que me parece significativo, es que tanto en bull market como en bear market lo han hecho mejor. Entonces, oye, pues habíamos añadido nombres, como Telefónica Híbrido, por ejemplo, un Bankinter, Adif, etc., Red Eléctrica o un General Subordinado que tenemos en cartera, y en la medida de lo posible seguiremos añadiendo. Es difícil aquí marcarse objetivos, es difícil ser agresivo porque te hace hacer tonterías, porque no puedes ir a ser un comprador forzado. Pero la idea, la filosofía es, oye, vamos a seguir impregnando. Ese peso del 8 es del renta fija, que es el fondo estándar, ¿no? Santa Lucía, la estrategia central que veíamos antes. Evidentemente, en el corto plazo hay menos oportunidades porque hay muy poco primario. Y en el otro, pues es, en dinámica, pues es otra un poco, bueno, es parecido. Pero en general, en el fondo, digamos, de referencia, es lo que tenemos ahora mismo en bonos verdes. Los técnicos, pues han estabilizado. Es decir, hemos visto ahí marzo, se ve claramente a la izquierda investment grade y a la derecha high yield, que ha habido unos reembolsos brutales, ¿no? Pero en general, bueno, hay que decir nosotros internamente que ha estado bastante tranquilo, no hemos tenido que ser vendedores forzados, lo cual son buenas noticias cuando hay este tipo de situaciones, y bueno, pues han guardado bastante bien, ¿no? Pero esto es en general, ¿no? Los flujos ahora han estabilizado en lo que es abril y mayo, tanto en lo que es investment grade como lo que sería high yield, con lo cual, bueno, esto le da cierta estabilización al mercado.
Lo que sí ha habido es papelón de investment grade, sobre todo elegible. Es decir, al calor del ECB, todas las compañías han volcado como locas a emitir. Y eso se ha visto en unos incrementos brutales de papel, ¿no? Sin embargo, en financieros, como se han retrasado los requerimientos de MREL y además no lo compra el ECB, pues hemos visto una evolución más normalizada. Con lo cual, los técnicos aquí un poco favorecen a financieros porque es menos volumen de papel que los corporativos, que son aquí a la izquierda, que son el papel elegible que compra el ECB, donde ha habido un auténtico aluvión que hay que digerir. Y ya por último, yo creo que vamos bien de tiempo, si no me vais diciendo, ¿vale? He ido uh-huh. así rápido por si hay preguntas luego al final. Ya por último, por cerrar, es un poco el posicionamiento, que lo hemos ido apuntando en las diapositivas anteriores, ¿no? Pero por hacer un resumen, pues estamos infraponderados en duración. Es decir, oye, pues ¿podríamos subir un poquito más de duración? Pues sí, es planteable que se pueda subir. Pero realmente... subiremos duración en aquellos nombres que nos gustan, pero más bien crédito de calidad, más que comprar el BUN a menos 0,50. ¿No? En los cortos plazos, pues en la zona de un año, ligeramente por debajo del año. Entonces, la idea es, oye, en la medida que el BUN, si se confirma, por ejemplo, que se mutualiza la deuda y el BUN sufre, pues ahí estamos seríamos proclives de comprar vía deshacer coberturas que tenemos ahora mismo, ¿no? Liquideces, pues estamos cautos, ¿vale? Estamos cautos, pero son colchones razonables, ¿no? 4% más o menos. Ha habido un momento puntual que hemos tenido un exceso de liquidez por prudencia, hemos invertido letras a tires positivas y ahora las hemos vendido porque ha vuelto otra vez al menos 0,30. Y el resumen es que estamos incrementando respecto a lo que ya teníamos, que era triple B, etcétera, etcétera, y periferia, que seguimos teniendo, nombres core de calidad. Eso es un poco el resumen de lo que hemos estado haciendo en los últimos días o en la última semana o dos semanas. Seguiremos incrementando exposición ESG en lo que podamos. Mantenemos coberturas. Aquí reseñar que no solamente tenemos con Alemania, sino con Francia. ¿Por qué? Porque tener toda la cobertura con BUND, pensamos que es más eficiente tener también bonos franceses. Porque si hay ampliaciones de spread, es verdad que hasta ahora está aguantando muy bien Francia, en torno a 40, 50 puntos básicos de spread, pero pensamos que si hay una crisis de la Unión Europea, etcétera, etcétera, pues prefiero tener cobertura en algo que puede hacerlo peor que el propio BUND. Con lo cual, ahí hemos repartido la cobertura no solo con Alemania, vía futuros de 10 años, sino también con Francia. Tema de UK e Irlanda, seguimos fuera. Yo creo que el Brexit ahora mismo está totalmente en segundo plano, nadie habla de ello, pero van pasando los meses y no tenemos acuerdo. Con lo cual, aquí tenemos otra patata caliente, que ahora, lógicamente, pues no está en el foco, pero realmente no tiene pinta de que se vaya a un acuerdo a diciembre. Cuando llegue a final de año volveremos a tener ruido con Reino Unido, Irlanda, etcétera. Con lo cual, de momento, seguimos fuera de esta zona. En periferia, pues seguimos ahí, porque es lo que pagas. O sea, al final, España es nuestro país de referencia, nuestro core, nuestro, si quieres, mercado natural. Y en Italia, pues como he dicho antes, pues estamos sobreponderados y hemos ido un poco gradualmente reduciendo en la medida que el mercado nos da oportunidad. En Portugal no vemos mucho valor, porque realmente cotiza más estrecho que España en algunos casos y estamos reduciendo. Y en crédito, pues carteras muy diversificadas, evitando sectores más vulnerables. Ahí pongo lo que he comentado antes, pues de primarios recientes, Sion, Volvo, Nordea. Fuimos también a Telefónica, que salió 7 años. Hemos comprado secundario bancos, como he dicho antes, daneses o corporates, etcétera, ¿no? Pero un poco de calidad, ¿no? Fuera de los sectores aerolíneas, hoteles, consumo cíclico, industriales, viajes y materias primas. El tema de petroleras tenemos muy poquito en cartera. Tenemos un bono de Repsol largo, pero muy poquito, y en algunas carteras prácticamente nada. Es decir, que ahí estamos muy fuera de todo lo que es petróleo. En spread duration sí que hemos mantenido el máximo de 4. En financieros, pues seguimos positivos, por lo que he comentado anteriormente. En periferia. Y luego la parte de beta de cartera en los fondos que se lo pueden permitir, subordinados, híbridos, etcétera, ¿no? Ahí tenemos en torno a un 2% en híbridos. En agregado tenemos nombres como Orange, Telefónica, EDF, etcétera, nombres de calidad en formato híbrido. Y subordinados, pues tenemos bancos de calidad que estamos cómodos en tier 2, ¿no? En AT1 solo tenemos Rabobank un poquito. Y luego una mención a las titulizaciones, es decir, la anterior crisis fue un poco el epicentro, la zona cero de la crisis, y aquí hemos comprado titulizaciones de calidad, estamos hablando de AAA, AA, préstamos a consumo, etcétera, etcétera, cortitas, amortizing, y se han comportado muy bien, porque en esta crisis te ha quitado volatilidad, pues hemos aprovechado para reducir algo.
y hemos acudido a puts de bonos que teníamos, que para eso están, de UBI, de Acciona, etcétera. Oye, pues si tienes puts, pues qué mejor momento que ejercerlas cuando el mercado te da oportunidades para comprar cosas mucho más baratas y te pagan a par, te pagan a 100 el propio emisor. Y por último, ya con esto acabo, el high yield, como he comentado antes, amplía mucho. No digo que no pueda haber alguna oportunidad puntual, pero seguimos siendo muy selectivos en nombres. Es decir, que o tenemos pagarés que tampoco estamos renovando porque ya no pagan mucho, o tenemos nombres que son campeones nacionales que han sufrido downgrade, pero no estamos entrando en el típico high yield corporativo, etcétera, etcétera, en carteras. Yo con esto, simplemente aquí tenéis el detalle de los fondos, por quien quiera un poco ver el desglose, tanto en duraciones, vencimientos, países, rating, tipos de activo, etcétera, de los tres fondos, ¿de acuerdo? Y yo encantado si hay alguna pregunta más. O sí, algo nos han llegado varias preguntas, Luis. Te voy contando, si te parece. Bien. Mira, la primera es, si crees que Italia mantendrá el grado de investment grade y si lo pierde, ¿qué efectos puede traer al resto de la deuda periférica? Buena pregunta. El tema de Italia es un tema muy importante. Vamos a ver, estoy buscando aquí la parte de tesoros, ¿no? Donde vienen los tipos de, por tenerlo ilustrado aquí. Es muy buena pregunta, es decir, de momento las agencias han dado tiempo. Las agencias han dicho, oye, tienen revisiones ahora y no han hecho downgrade. El Banco Central Europeo seguiría comprando Italia, aunque le bajara el investment grade. Eso es importante saberlo. No sería un shock como en ocasiones anteriores, donde, pues efectivamente, no habría compradores, digamos, de volumen. O sea, el Banco Central Europeo estaría. Pero es un riesgo que está ahí y que no descartamos. Es decir, que alguna agencia se le lleve a high yield, no lo descartamos. Y esa es la razón, o una de las razones, por las cuales nosotros hemos estado positivos en Italia. Oye, el año pasado ha pagado mucho, ha aportado su valor, etcétera, etcétera. Es decir, oye, ha jugado su papel. Ahora mismo estamos más cautos por este motivo. Un país, es decir, en el worst case escenario, que cae un 10% el PIB, insisto, estoy poniéndome un poco en el escenario más estresado, que te cae un 10% el PIB este año, que el déficit se va a la zona también de doble dígito y que la deuda sobre el PIB se te va a ir a 150-160%, hay que ser honesto, hay que ser con la cabeza fría, o sea, hay que ponerse la venda en los ojos para pensar que no es susceptible de un downgrade high yield. Es decir, pasa que Italia hasta ahora pues era algo que pagaba sustancialmente más. Nosotros, por ejemplo, aquí jugamos el spread un treasury. Es decir, aquí niveles de que tanto en el 2 como en el 10, pero eso ya hemos vendido, porque ya, fíjate, Estados Unidos se te ha ido, ha tenido un rally brutal, aquí hemos hecho caja. En Italia, pues ahora que este no está actualizado, pero ya ha hecho un movimiento de prima por debajo de 200, oye, pues vendes un poquito. Es decir, ¿por qué? Porque es más vulnerable. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Un downgrade sería ruido, sería malas noticias, pondría presión en la Unión Europea para activar estos mecanismos que decimos, pero sería inevitable, pues, volatilidad en la prima de riesgo italiana. No cabe duda. Está claro. Otra pregunta es sobre cuáles son las perspectivas para los tipos de interés en Estados Unidos. Esa es buena pregunta, porque ahí un poco estamos más, hay más volatilidad, ¿no? El terreno negativo parece que no lo quiere la Fed romper. La experiencia en Europa no ha sido muy buena, en Japón tampoco. Parece que ahí quieren, lo que es por parte por lo menos de la Reserva Federal, no quiere romper la barrera psicológica del cero. Es muy difícil, es muy difícil hacer una previsión, pero yo creo que van a estar también bajos por mucho tiempo, porque realmente la Fed va a ser cauta, yo creo, en normalizar las políticas monetarias, en subir tipos y en reducir liquidez. Es decir, yo creo que va a esperar a que realmente la economía, o sea, es brutal, ¿no? El paro se ha ido del 4%, bueno, pues está hablando pues de no sé, que llegue al 20%, es una barbaridad. O sea, la subida del paro en Estados Unidos ha sido brutal. Es verdad que son economías muy flexibles y que sube rápidamente el paro y luego baja rápidamente, pero aún así es un shock brutal. Yo no veo subidas de tipos de la Fed en 2021, por lo menos mi previsión en el próximo escenario, próximos trimestres, no veo ni siquiera que ya no que suba, sino que comente que va a subir.
Vale. Luego otra pregunta que va más con los fondos en general, bueno, los fondos que gestiona el equipo, si tienen algún límite sectorial en cuanto a bueno, algún límite por sectores y por high yield, si está acotado. Sí, a ver, es buena pregunta. Vamos un poco aquí a la primera. A ver, nosotros la zona de high yield que tenemos en bueno, si queréis vamos aquí al final al anexo, porque viene la foto de la parte de high yield, por ver el posicionamiento actual. Vale, por ejemplo, aquí en renta fija, ¿vale? Entonces, nosotros en principio en los mandatos, sí que es verdad, en los folletos, no quisimos poner un límite explícito, ¿no? Para no, digamos, corsetarnos. Un poco la zona un poco máxima, por poco controles internos, etcétera, es un 25%. Pero no estamos apurando para nada eso, ¿veis? Aquí, por ejemplo, si en rating tiene el fojo, son pagarés, son cosas... pues a muy cortito plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por responder a tu pregunta, en principio no se puso el límite para no encorsetar los productos en la zona high yield, pero aquí al principio hemos puesto los benchmarks. Sí te da una indicación. Es verdad que son benchmarks un poquito complejos, que lo estamos revisando porque vienen aquí. Pero si te fijas en la primera página, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el renta fija a largo plazo tenemos un 15% de high yield en el benchmark. Esto te da una idea un poco de la zona donde, ¿no? Donde más o menos nos estamos cómodos. Aquí en el dinámica, en la estrategia esta de renta fija flexible, en renta fija dinámica, pues estamos en un 25 de renta. Es como referencia, ¿no? Que luego soléis mover más en la neutralidad, ¿no? De esa referencia. Estamos más bajos que esas. Sí, más o menos, a lo mejor aquí en el renta fija estamos en esa zona. Aquí a lo mejor un poquito más, pero en general no estamos, lo que es high yield ahora mismo no estamos especialmente agresivos. Lo que pasa es que en renta fija tienes que buscar todas las oportunidades. Y hay emisores que son W, pues yo qué sé, pongo un ejemplo, el Corte Inglés o Banca Pharma Factoring. Hay nombres que son W o W más. Tiene mucha, o sea, mi conclusión es, tiene mucho más riesgo una cartera, que tienes todo triple de menos. Y que al final... cualquier susto te lleva allí y eres vendedor forzado, que al revés. Es decir, oye, hay oportunidades en la zona W y pues tengo nombres que me he mirado, que estoy cómodo y que, aunque siendo Gallil, puede tener upside, ¿no? No en el contexto actual con el COVID, que ahora todos son downgrades, pero a futuro puede tener recorrido. Aquí también aclarar que tenemos limitado a la zona W, ¿vale? O sea, no podemos comprar un single B, por ejemplo. O sea, la parte de high yield siempre va a ser la parte de high yield dentro del high yield mejor, ¿sabes? Uh-huh. La zona W. Bueno, y a nivel sectorial, que también nos preguntaban... Pues, a nivel sectorial no tenemos una restricción específica. No tenemos una restricción específica. Aquí es verdad que vais a ver, voy a pasar aquí al final las fichas. Bueno, aquí no viene desglosado. Es verdad que en bancos estamos más sobreponderados. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Al final los bancos la probabilidad de default se ha desplomado porque los niveles de capital que tienes son excepcionales. Lehman tenía un 4% de capital antes de quebrar, un 4. Ahora con un 10 ya parece que tienes poco, ¿no? Es brutal. Y sobre todo ya no solo el nivel de capital, el nivel de liquidez, liquidity coverage ratio, net stable funding ratio, todos los ratios de equilibrio de balance, todas las inyecciones de liquidez. Es decir, que los bancos al final, evidentemente, su asset quality va a empeorar con esta crisis, eso es indudable. O sea, va a subir la mora, seguro, etcétera, etcétera. Pero al final pensamos que la probabilidad de default es baja. Es decir, que al final va a venir a lo mejor más ruido por la parte de soberanos, quizá, que impacte en bancos, que porque la asset quality te haga tener un nivel de mora que te ponga en peligro tu nivel de capital. Pues yo creo que ha sido claro. Bueno, dejo para el final la pregunta del millón, que es más referente, bueno, pues por el lado macro, y nos preguntan si España acabará pidiendo el rescate. Bueno, lo de pedir el rescate o no, es que es un poco, a ver, es un poquito, a ver cómo me explico, el estigma del rescate, ¿vale? El estigma del rescate está ahí. Los hombres de negro, pedimos el rescate, etcétera. Ahora mismo, la Unión Europea se ha dado cuenta que los préstamos del SM, bueno, aquí hay dos temas. El otro día tuve un conference call con SM, por ejemplo, ¿no? Y estuvo bien porque detallaron todo.
Primera pregunta, ¿el SM activa las OMTs? ¿Qué son las OMTs? OMTs, acordaros, es compras específicas de gobiernos específicos, parte del Banco Central Europeo, ligadas, que iban ligadas a la petición de ese, entre comillas, rescate. Entonces, no se han activado los OMTs, es decir, no se están comprando específicamente deuda de países con problemas. El tema famoso de la troika, acordaros, ¿no? Los hombres de negro, el fondo monetario, tal, todo eso, no, ahora mismo estamos hablando dentro de la Unión Europea. Pues dentro de la Unión Europea lo que se ha dicho en el SM es, oiga, yo le puedo prestar a usted hasta un 2% del PIB y no le voy a hacer un memorándum of understanding como se hizo, el famoso rescate sujeto a condiciones, sujeto a reducir el déficit público, sujeto a reducir gasto, los famosos recortes. No va a ser así, aparentemente. Insisto, esto tampoco en el aire para la cumbre del 18 y 19 de junio del Consejo Europeo. Pero lo que se ha dicho es, oiga, yo le puedo prestar a usted un 2% para aliviarle el gasto sanitario o gasto relacionado con COVID. Es decir, por lo menos la parte del presupuesto de sanidad, hospitales, etcétera, etcétera, te pueden dar un préstamo la Unión Europea, el SM, que es verdad que se creó para esto, ya estaba creado, ¿vale? Y que realmente, si lo quieres llamar rescate, pues rescate. Yo pienso que el memorándum de understanding de esto será, oiga, este dinero se tiene que dedicar para sanidad, pero no se está hablando de que exija recortes en otro lado, aunque luego va a venir inducido, porque al final si te piden un déficit o un nivel de deuda, vas a tener que recortar sí o sí, ¿no? Y luego aquí tenemos también el Fondo para el Desempleo, ¿vale? De 100 billion, el SURE este, pues que, hombre, también va a ayudar, porque los subsidios de desempleo, pues parte lo va a sufragar Europa, ¿no? Y luego los fondos del BEI, que también está el ICO, pues con avales, ¿no? Entonces, bueno, yo lo resumiría como el rescate va a ser un rescate light, los gobiernos prefieren los otros mecanismos como el coronabonos o el fondo de rescate, pero este recovery fund no lo tengo 100% claro, con lo cual no me cabe la menor duda, o mi opinión es que al final aprovecharán todos los mecanismos y todas las facilities que haya, todas, o sea, rescate, no rescate, con abono, o sea, porque la situación fiscal de ciertos países como España e Italia es muy frágil. ¿Downgrade de España, que no se ha preguntado? Pues no lo descarto tampoco. O sea, hemos hablado de Italia, pero es verdad que España está en una zona más cómoda porque aunque haya downgrades, no va a perder investment grade. Pero me refiero que también veremos downgrade de España. O sea, yo creo, vamos, por los mismos motivos que decíamos. Lo que pasa es que el timing de las agencias es muy, muy raro, ¿no? Va siempre con retraso, un decalaje y tal. En teoría hacen un rating across the cycle, es decir, no, si tienen recesión no lo tengo en cuenta tal, pero ya veremos, ¿no? Con las métricas de los gobiernos tan vulnerables, España e Italia, el rescate, o llámalo como quieras, va a ser, yo creo, sí o sí. Uh-huh. Ese rescate light, si quieres. Pues esto, Nayo, no hay más preguntas, así que yo creo que fenomenal. Podemos darlo por terminado. Y nada, muchísimas gracias, Luis. Gracias a vosotros y a los asistentes. Si tenéis algunas preguntas en cualquier caso, que bueno, pues que os vengan después, nos las podéis enviar por correo y os las contestamos sin problema. Y bueno, pues os mandaremos también, si queréis, la presentación. Y bueno, cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Muchísimas gracias a todos y cuidaros mucho. Muchas gracias. Saludos.